Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimmer con un video más de PES 2019. Bien, hoy les estaré trayendo lo que sería el desafío online de la semana, en el cual tenemos que conseguir 3 victorias consecutivas. Es mi primer intento, vamos a ver qué tal nos va. Prácticamente esto sería el debut de los jugadores que me salieron en el último Ball Opening o Pack Opening, que ha estado brutal. Necesitamos inscribir al menos un jugador en la plantilla para que nos den el bonus este que hay aquí. En este desafío online tenemos a 13, así que pues vamos más que sobrados. Aquí está la plantilla, como podrán ver, así que pues nada mal. Traigo algunos de los jugadores que nos tocaron recientemente, así que pues vamos a ver qué tal nos va. Tenemos que conseguir 3 victorias consecutivas para ganar el desafío, si se fijan, y nos estarán premiando con lo que sería un jugador balón dorado para arriba, ya puede ser negro o dorado, así que pues nada mal. Lo malo que viene a nivel 1, pero bueno, son premios que nos van dando, así que pues, ¿por qué no? Y aparte pues así podemos competir en el online. También nos dan un bonus ahí de experiencia, si se fijan, si cumplimos los requisitos, así que pues bastante bien el desafío este. Y bueno, como podrán ver, aquí tenemos nuestro primer rival. Les estaré trayendo lo que serían las mejores jugadas del desafío, porque son 3 partidos, imagínense, si son muchos, así que pues he decidido traer lo que serían los highlights. Si se fijan, toda la defensa me sale mala, Dios mío, pero porque tengo tanta mala suerte. El único que me salió bueno fue Manolas. Y bien, ahí están los otros 3 jugadores que estoy usando de momento. Odriozola, que es lo mejorcito que tengo por derecha. También Tripper, si se fijan, que me salió en el último pack opening, pero resulta que me salió malo para este partido, así que pues no lo vamos a poder usar. Bastante bien el equipo que hemos armado poco a poco, si se fijan, así que pues muy contento de momento y sin pagar ni un solo centavo, solo con los logros que hemos conseguido desbloquear poco a poco. Nos van dando moneditas doradas y bueno, aquí ya a punto de empezar lo que sería el partido. Juega con el Real Madrid nuestro rival, yo juego con el Parma, por lo tanto el uniforme mío es el de blanco, el rival está jugando de rojo. Y bueno, aquí empieza ya lo que sería el partido. Vamos a ver qué tal nos va, nuestro primer intento del desafío, a ver si logramos conseguirlo a la primera. Nosotros como siempre tocando mucho, porque así es mi estilo de juego, tocar bastante el balón. Lo veo por la banda a Odriozola, el centrito para Benzema, le pega y la tapada impresionante del portero. Ahí por lo menos empezamos bastante bien, así pues nada mal. Jugada balón parado aquí, tiro de esquina, si se fijan, jugada preparada. Se la paso a Felipe Melo, la peina, le queda Pogba el disparo y la tapada una vez más del portero. Ahí bastante bien. Otra jugada aquí para nosotros, Odriozola para Messi. ¿Qué vamos a hacer con Messi? Pues vamos a buscar la individual, la vamos a reventar aquí, buscamos el espacio, la reviento. Dios mío, ¿cómo ha pasado eso de cerca? Se ha salvado lo que sería nuestro rival. Otra vez aquí, recuperamos con Pogba, con Toni Kroos para Felipe Melo. Lo veo a Benzema. Dios, pero ¿qué hizo ahí? Si se fijan, increíble. Odriozola para Messi, buscamos una vez más la individual, la vamos a reventar, le pego y la tapada impresionante del portero. Dios mío, ¿pero qué está pasando? Increíble la jugada. Recuperamos con Hazard para Benzema, disparo al primer toque y el portero una vez más me dice que no. Increíble cómo se estaba salvando el rival. Recuperamos con Pogba, sale mal el rival. Felipe Melo, Pogba, la reviento y una vez más el portero me dice que no. Ya saben que a mí me gusta mucho pegarle de larga distancia. Y bueno, pues bastante bien el portero ahí. Jugada para el rival, si se fijan, de las pocas que ha tenido, a la contra con Mohamed Salah, que es muy rápido, no lo puedo detener, si se fijan. Se la pone a Memphis Depay, que va a ser Memphis Depay, la va a reventar y por suerte ahí nos hemos salvado, porque pudo haber sido el primer gol del rival en su primera jugada. Increíble, la verdad. Jugada para nosotros aquí, recuperamos con Messi para Benzema, triangulamos con Edin Hazard, se la regresa a Benzema. ¿Qué vamos a hacer con Benzema? El quiebrecito, la reviento. Y Dios mío, ¿cómo ha pasado eso ahí? La verdad es que estoy teniendo muy mala suerte. Es otro de esos partidos en los cuales tengo muchas ocasiones de gol, pero no logro anotar el gol. Con Messi aquí, una vez más la jugada individual. ¿Qué vamos a hacer? El centrito para Benzema. Dios mío, dime que sí. No, increíble. Pasa desviado el disparo, jugada para el rival aquí, si se fijan, de las pocas que ha tenido, es que es la segunda apenas. Con Vaca, el pase adelantado para Depay y claro que sí, nuestro rival en la segunda oportunidad que tiene de anotar gol, nos anota el gol. Increíble, siempre me pasa esto en MyClub, no lo sé cómo, pero es que es impresionante la verdad. Si se fijan, he creado muchas oportunidades de gol y el rival con 2 oportunidades ya me anota primer gol. Y bueno, jugada para nosotros aquí, empezamos armándola desde abajo con Pogba para Edin Hazard. Vamos a triangular con Benzema, se la regreso a Edin Hazard, claro que sí, esperamos que sea adelante y esta vez sí, vamos a buscar la individual con Edin Hazard, que es un pedazo de crack, la voy a reventar aquí, le pego y el portero me dice una vez más que no.
Y bueno, pues no hallaba yo ya cómo hacer porque estaba un poco desesperado ya. Otra jugada para el rival. Aquí, si se fijan, por la banda izquierda solito, el otro jugador se la pone para Memphis Depay. Jugada muy peligrosa para el rival. Traspasa mis centrales, si se fijan. Pero ¿qué está pasando? Le pega ahí, por suerte, Ter Stegen ahí atento a la jugada. Miren esta jugada muy chula por parte del rival. Bastante bien el sombrerito ahí. Le pega y nos hemos salvado. Muy buena la jugada. Bastante bien ahí. La verdad, nos estábamos salvando. Jugada para nosotros aquí. Al tiro de esquina. Y miren cómo tiene que caer mi gol. Un gol muy feo de rebotes. Pero bueno, por lo menos he logrado conseguir el empate. Yo creo que ya no lo merecíamos incluso ir ganando el partido. Felipe Melo se hace presente en el marcador. Otra jugada para nosotros aquí con Odriozola para Messi. Intentamos la individual aquí. No, para Toni Kroos. Lo veo a Pogba, lo miro a Benzema. El centro, luego el pase, rezago de la muerte. Y Hazard muy atento. Por fin, el segundo gol del partido. Le damos vuelta. La verdad es que merecido, creo yo. Y bueno, minuto 73 era, si se fijan. Así que pues bastante bien. Nos recuperamos. Recuperamos el balón aquí con Felipe Melo. Triangulamos con Pogba. Luego con Mendy para Hazard. Pogba, se la pongo a Hazard una vez más. Lo veo a Benzema. Se la pongo a Felipe Melo. Le pego y la tapada del portero. Ahí, Dios mío, increíble. Y de remate pegué en el poste. Es que qué mala suerte la que tengo. Y bueno, jugada para el rival aquí. Cuidado que se nos va a la contra con Memphis Depay. Muy peligroso el rival jugando a la contra. Le va a pegar aquí. Y por suerte, Ter Stegen muy atento ahí para evitar que caera nuestra valla. Y bueno, jugada aquí para el rival. Si se fijan, jugada preparada. Nos la copia, le pega y nos hemos salvado una vez más. Tuvo más oportunidades ya en el segundo tiempo nuestro rival. Se termina el partido, que yo creo que debimos haberlo ganado por muchos más goles de diferencia, pero al menos nos llevamos la victoria 2-1. Así que pues nada mal, me gustó cómo funcionó el equipo. 12 disparos a portería, si se fijan, nuestro rival apenas 3. Y de esos 3, 1 ha terminado en gol. 144 pases logrados. Una brutalidad, la verdad. Y bueno, aquí ya estaba lo que sería nuestro segundo rival del desafío. Así que vamos a ver si por favor no tenemos tanta mala suerte como la que hemos tenido en el primer partido, que nos costó mucho anotar gol. Y otra vez mi defensa toda me sale mala, si se fijan. Increíble. Bueno, va a debutar lo que sería Tripper. Y bueno, los demás no tengo recambio para ellos porque este es lo mejorcito que tengo. Tengo un muy buen equipo, pero casi no tengo mucho recambio. Ponemos a Felipe Melo de defensa central porque él juega bastante bien ahí. Si se fijan, su media baja apenas 2 puntos a 86 de media baja. Y me viene muy bien. La verdad es que me está rindiendo muy bien de defensa central. Y al no tener otro jugador, pues obviamente lo uso a él ahí. Muy oscuro, si se fijan, antes de empezar el partido. Pero bueno, ahora sí, a punto de empezar el partido ya. Aquí vamos a ver si por favor este partido se nos da mejor. El equipo tiene muy, el rival, perdón, tiene muy buen equipo. Y bueno, jugada para nosotros aquí con Everton. Ribeiro, triangulamos con Toni Kroos. Pogba, Kroos, se la regreso a Pogba. El pase de la muerte para Benzema. Le pego y la tapada del portero ahí. Pogba ya en posición adelantada. Bueno, por lo menos empezamos bastante bien. Otra jugada para nosotros aquí con la contra con Benzema. Miren ahí lo que hizo, no lo entiendo sinceramente con Hazard. ¿Y qué vamos a hacer con Hazard? ¿Vamos a intentar la individual o qué? No, trato de meterme por el centro ahí. La despeja el rival, la gana con Pogba para Messi, el disparo y cae el primer gol del partido a favor nuestro. Bastante bien y bastante temprano en el partido, así que pues de momento contento cómo iban las cosas. Jugada para el rival aquí, apenas minuto 15, si se fijan, con Kevin De Bruyne. Tiene muy buenos jugadores. Triangula con Coutinho. ¿Qué va a hacer Coutinho? La va a reventar desde largo. Le pega la tapada del portero ahí. Bastante bien Ter Stegen, si no me equivoco. Así que pues nos hemos salvado ahí. Otra jugada aquí. Recuperamos el balón en defensa con Pogba para Toni Kroos. Triangulamos con Benzema. Lo veo solito a Eden Hazard. Se la ponemos. Triangulamos con él. Se la devuelvo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? El pase para atrás. Dios mío. El rebote le queda a Everton Ribeiro y por suerte cae lo que sería el gol ahí de rebote. Pero bueno, por lo menos la jugada ha estado bonita y logramos ya lo que sería el 2-0. Así que pues nada mal de momento el partido para nosotros. Minuto 23 apenas, si se fijan. Así que pues ni comparación con el partido anterior. Otra jugada para el rival aquí, si se fijan, con Mbappé. Cuidado con Walker. Se la pone a Griezmann. ¿Qué va a hacer Griezmann para Mbappé? Le pega y la tapada del portero atento ahí. Bastante bien. Reventamos el balón. Segundo tiempo ya. Jugada por la banda con Karim Benzema. ¿Qué vamos a hacer con Benzema? El pase para Messi, el centro mejor dicho. La recuperamos con Pogba, si se fijan. ¿Y qué va a hacer? La voy a reventar, le pego y la tapada impresionante del portero, Dios mío, no me la puedo creer. Bastante bien ahí. Otra jugada aquí con Messi, vamos a intentar la individual. Triangulamos con Eden Hazard. La dejamos pasar ahí, bastante bien. Se come el amago el rival. Y bueno, intento la individual con Eden Hazard aquí. Me quito a uno, me quito a dos, la reviento. Y el portero otra vez me dice que no, eso iba directito
al ángulo, pero estábamos creando muchas ocasiones de gol. Otra jugada aquí a la contra con Benzema, Edin Hazard, y bueno, me la va a ganar el rival aquí, que va a ser la riega, si se fijan, le queda Messi. ¿Qué vamos a hacer con Messi? Pues esta no la desaprovecha Messi, le pego con clase y por fin cae ya el 3-0, bastante bien el partido para nosotros, y bueno, Messi es un pedazo de crack, me está funcionando de maravilla. Jugada aquí para el rival, cuidado, despejamos el balón aquí, no, tapada del portero, impresionante ahí porque nos habían ganado ya la posición. Otra jugada para el rival, aquí se termina el partido, lo ganamos 3-1, bastante bien, se ha hecho justicia, creo que hemos hecho muchos méritos para llevarnos la victoria. Ahí están las estadísticas del partido, 10 disparos a puerta si se fijan, así que pues nada mal, bastante bien nuestro segundo partido ya con esto, son dos victorias consecutivas que nos llevamos. Ahora sí, ya aquí nuestro tercer rival del día de hoy, si se fijan el pedazo de equipo que tiene, Dios mío, pero es que no lo es todo el que tenga un pedazo de equipo, el problema es que lo tiene entrenado, si se fijan todos sus jugadores en niveles muy altos, y para variar Ter Stegen me sale malo, increíble, un portero que necesitaba yo que estuviese bien para este partido, porque si se fijan el rival lo tiene leveleado a todo su equipo, y aparte el banquillo, si se fijan, es una bestialidad, tiene un grandísimo equipo. Pero eso no lo es todo, en un momento le estaré mostrando el historial de este rival. Me sale malo Felipe Melo, así que vamos a meter a Casimiro. Lo bueno de llevar recambio, yo siempre llevo recambio en el equipo, portero, defensas, mediocampistas y delanteros, en caso de que me salgan mal los titulares. Y se fijan, aquí está el historial brutal, 81 promedio de victorias de este rival, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Aparte de eso, 19 victorias consecutivas es su racha más alta, 120 victorias casi y apenas 21 derrotas. Yo ni llevo ni siquiera 21 partidos, creo yo, casi 1000 puntos de categoría, así que pues este partido va a ser muy complicado, increíble el pedazo de rival que nos ha tocado. Y bueno, ya aquí a punto de empezar lo que sería el partido, yo no sé cómo vamos a hacer aquí, pero esto tiene muy mala pinta, posiblemente vamos a perder el partido, ¿por qué? Porque el rival parece ser que juega bastante bien, si se fijaron ahí, esas estadísticas bestiales, brutales, y apenas llevamos como 2 semanas de lo que va de juego. Pero bueno, nosotros como siempre vamos a hacer nuestro mejor intento, jugada aquí con Cristiano Ronaldo, que si se fijan lo buscó mucho, Mané aquí, ¿qué va a hacer Mané? El centrito, rastreado, peligroso, le pega a Mbappé, y por suerte ahí Ter Stegen atento, y eso que me ha salido mal. La jugada para nosotros aquí, la peinamos con Pogba, el cabezazo ahí, y lastimosamente el portero me dice que no, increíble. La mala suerte que hemos tenido ahí, pudo haber sido nuestro primer gol. Jugada para el rival aquí a la contra, si se fijan, con Mbappé. Solo así jugaba el rival, con triangulazos para Cristiano Ronaldo o centros. Y Cristiano Ronaldo pues esas no las perdona y se viene el primer gol. Era cuestión de tiempo y la verdad es que este rival me decepcionó mucho, porque solo era triangulazos así para Mbappé o Cristiano Ronaldo, o lo que serían centros rastreados. Así que pues ese era su estilo de juego. Jugada para nosotros aquí con Messi, vamos a aguantar, si se fijan se mete Benzema, lo veo solito, le vamos a hacer el pase a Toni Kroos para... ahí me equivoqué, la verdad quería el pase para atrás. Triangulamos con Pogba, la reviento con Benzema y cae lo que sería el descuento para nosotros, bastante bien, nos recuperamos muy pronto, anotamos ya lo que sería el empate en jugada bastante bien elaborada. Y bueno, pues aquí si se fijan el rival sale tocando, Dios mío, pero cómo me hacen esta jugada, si se fijan la tiene bien preparada. Y qué es lo que va a hacer, va a ser el pasecito este para atrás, aquí le pega con Mertens, por suerte el portero ahí atento a la jugada, nos hemos salvado porque era una ocasión muy clara de gol. Jugada para nosotros aquí con Messi, vamos a intentar la individual si se fijan aquí, pero el defensa bastante bien ahí, Koulibaly, pedazos de central, la riega, la reviento con Benzema y el portero muy atento ahí, De Gea, si no me equivoco, jugada con Mertens aquí, si se fijan, una vez más, va a intentar hacer lo mismo, todo el partido jugó así el rival, y así de fácil me anota el gol, solo esto intentaba hacer siempre, todo el tiempo, y bueno, la verdad es que es un poco lamentable, porque así cualquiera llega a tener un promedio alto. Jugada para nosotros aquí, si se fijan, con Pogba, lo veo solito a Casimiro, triangulamos con Messi, se la regresa a Casimiro, ¿qué andas haciendo ahí, desgraciado? Le pega y cae el empate para nosotros, con jugada muy bonita, la verdad, hemos tenido mucha suerte ahí, le hemos armado muy bien, y el rival, como siempre, sale jugando de la misma manera, si se fijan, es que tiene muy bien preparado, mis centrales no pueden detenerlo, se me van aquí, no puedo hacer nada yo, por suerte ahí la quitamos con Manolas. Otra jugada aquí con Fabinho, si se fijan, se la pone a Mbappé, interceptamos el balón ahí con Casimiro, si no me equivoco, triangulamos con Benzema, para Hazard, se va Benzema solito, vamos, desgraciado, no me la vayas a fallar, le pego y muy bien ahí la definición con Benzema, por suerte, anotamos ya el 3-2 a favor nuestro. El rival una vez más intenta salir tocando de la misma manera, no lo puedo detener, esto está como rotísimo, si se fijan, se me va, no pueden hacer nada mis centrales, le pega aquí con Aubameyang en el poste, la revienta Mbappé en el poste una vez más y cae
el empate en la misma jugada en la que yo le anoto el gol del 3-2. Y nuestro rival, increíble la verdad, esa jugada ahí. Tiempo extra ya porque nos quedamos empates. El centrito aquí para Aubameyang, la gana el portero ahí bastante bien. Y el portero solo era eso, centros y triangulazos para Mbappé o los pases estos rezagados con Aubameyang ahí. Por suerte el rival, el portero ahí, atento, jugada para nosotros aquí en la contra. Si se fijan ahí, triangulamos con Everton Ribeiro. Pero con esto se va a terminar lo que sería el partido. Los penales no los voy a traer porque lastimosamente los penales, pues siempre pierden los penales y aparte pues toman mucho tiempo y ya no tienen importancia. Nos quedamos empate, esto es lo que me dan en el historial. Si se fijan las estadísticas del partido, 6 centros por parte del rival y todos así rastreados. Y la verdad es que muy lamentable, o triangulazos para Cristiano Ronaldo. Y este era el penal con el cual el rival se llevaba el triunfo. ¿Por qué? Pues porque perdí en penales, perdemos el desafío lastimosamente. Increíble la verdad, la mala suerte que he tenido, pero bueno, es así. Nos quedamos con 2 victorias y un empate. Ahí están las estadísticas, si se fijan, 186 pases. Ahí se puede ver que yo intenté de todas formas. Aquí está una vez más el historial de nuestro rival. Increíble la verdad cómo ha llegado a tener 81% de victorias con ese estilo de juego, a puro triangulazo o centros así rezagados. Y bueno, aquí está mi historial de momento, como podrán ver, apenas 22 partidos. Y bueno, ya estamos aquí luego de haber jugado el desafío. Lastimosamente a la primera vez lo perdimos, 2 victorias y un empate. Y luego lo perdimos en penales, pero bueno, luego después yo me puse a jugar en las sombras y logré conseguir ganar el desafío, conseguir las 3 victorias consecutivas. Nos han dado el premio, que es aquí un baloncito dorado. Y bueno, vamos a pasar ya de inmediato y a ver qué jugador nos toca, para ver hacia dónde se va el representante, por favor. A ver si es un crack aquí, baloncito negro, sería épico luego de haber ganado ese desafío que ha estado bastante complicado. Nos vamos para Inglaterra, se viene baloncito, ¿qué? Baloncito dorado. Bueno, pie izquierdo, a ver qué jugador nos toca. Era de esperarse, la verdad es que era muy complicado. Lamela, jugador del Tottenham Hotspur. Así que ahí está, 72 de media, nivel 1. La verdad es que pues no lo sé. Aparte ya tengo muy bien cubierta esa zona ahí. Vamos a abrir esta, el Premium Agent que nos dan debido a haber comprado el juego. Vamos a ver qué nos toca. Sí, quiero usarlo, perfecto. Nos vienen 3 jugadores aquí, a ver si hay suerte y nos toca algo interesante. Lo bueno que vienen al nivel el 30, vamos a ver si hay suerte y nos toca un crack aquí para la Liga Española. Nos vamos y nos ha tocado baloncito dorado, nada mal, pie izquierdo. ¿Qué jugador puede ser este? Granel. La verdad es que no era lo que me esperaba. Aparte 81 de media, no puede ser ni siquiera, no nos van a salir otros jugadores que sean con media alta. Bueno, ahí está, es el jugador que nos ha tocado. Nos viene con un extremo y lo que sería un mediocampista. Si tenemos una y aquí tenemos 2, si se fijan, estos los he ido ganando en los diferentes desafíos que han puesto en la semana. Así que pues vamos a abrirlos de una vez y con eso concluiríamos el video del día de hoy. Vamos a ver para dónde se va. Nos vamos para Inglaterra, no es, ¿o qué es esto? Balón plateado. Increíble, jugador del Fenerbahce. Con esto concluiríamos el video del día de hoy, con estas 2 aperturas de balones. Lastimosamente de momento no hemos podido conseguir nada, pero bueno, lo importante era ganar el desafío en línea. Nos vamos para el Schalke 04, si no me equivoco, porque no hay aquí, si se fijan, pie izquierdo, nada mal. Es un jugador nivel 1, Volan, me sale, en serio. 72 de media, centro delantero, la verdad es que no lo sé. Ya tengo a Benzema en esa posición y bueno, aparte viene en nivel 1, así que pues no lo sé. No hemos tenido mucha suerte, que digamos, aunque pudo haber sido también un jugador balón plateado. Bien, la última tirada del día de hoy con la cual concluiríamos el video de esta del día de hoy. Vamos a ver qué nos toca, si se viene aquí lo que sería baloncito negro. Nos vamos para dónde, ¿para dónde es esto? Dios mío. Un jugador libre, nos ha tocado balón negro, en serio, no me la puedo creer, pero ¿qué está pasando? Del Bayern Múnich es este, porque me ha salido jugador libre, si no me equivoco, creo yo que sería del Bayern Múnich. ¿Quién es? Thomas Müller, en serio, Dios, pero qué suerte la que he tenido. Nivel 1 nos viene Thomas Müller, santo Dios, increíble, ahí no me la puedo creer, qué suerte. Y bueno, por lo menos cerramos con buen pie lo que sería el video del día de hoy. Thomas Müller se viene para el equipo bastante bien, jugador del Bayern Múnich, por eso no salía ahí libre. Ahí están los números, obviamente está en nivel 1, la verdad es que no sé si valdrá la pena entrenarle. Ya me dirán ustedes en los comentarios. Ahí están sus habilidades, aunque es un jugador del Bayern Múnich que va a ser difícil conseguirlo.
Y bueno, pues hemos tenido suerte, la verdad, no me puedo quejar. Nivel 46 sube, el alemán bastante bien, increíble la verdad. No me la puedo creer que nos haya tocado un baloncito negro en esos premios que van dando ahí. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Tengo un saludo, y en esta ocasión ese saludo es para Leandro Guerra. Así que ahí está el saludo del día de hoy. Si has más saludos, lo estaré haciendo en un siguiente video. Y próximamente también le estaré trayendo lo que sería un ball opening. Posiblemente me ponga a grabarlo ya, porque si se fijan tengo casi más de 200.000 GP, así que pues ahí está. Y bien, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si así, pues no olviden apoyarme con un like, suscribiéndose al canal si aún no están. Así que muchas gracias por el video, cuídense mucho, adiós.